Bien, atendiendo lo manifestado por el señor Carlos Arturo Díaz, ha entendido otorgar poder al doctor Luis Enrique Gil y como quiera que en efecto ha remitido sus documentos, cédula de ciudadanía y tarjeta profesional número 137.985, que lo acredita en su calidad de abogado, se procederá a reconocerle personería como defensor de confianza del señor Carlos Arturo Díaz. Señor apoderado y víctima, le pregunto si usted fue reconocido en audiencias preliminares. No lo escucho, señora apoderada víctima. No, no lo estoy escuchando. No sé, de pronto ingresó sin micrófono. De pronto si se desconecta y se vuelve a conectar, autorizando micrófono. Señoría. Señor defensor. Señoría, muchas gracias. Con respecto al pronunciamiento, acepto el encargo y es una súplica de mi cliente que sea reconocido como víctima en este procedimiento. Debo indicarle, señor defensor, que conforme a las diligencias y conforme al escrito de acusación, el señor Carlos Arturo Díaz va a ser en este asunto o figura como procesado dentro de estas diligencias. Luego entonces este juzgado no podría obviamente entrar a discernir sobre ese punto, salvo que Fiscalía tomara una decisión diferente el día de hoy para efectos de tomar la decisión correspondiente, ello como quiera que figura como procesado en el escrito de acusación. Muchas gracias, señoría. Señora, para víctima, ¿me escucha? Doctora, ¿ahora sí? Sí. Le pregunto si usted ya había sido reconocido en audiencias preliminares. Sí, doctora. Sí, señora, ya había sido reconocido en audiencias preliminares. Anteriores, ¿no? Correcto, bien, atendiendo. Entonces, lo anterior se mantiene. Este juzgado en el reconocimiento realizado en audiencias preliminares y procederemos pues, darle curso a la audiencia de formulación de acusación, indagando las partes si en el presente asunto existe alguna manifestación de incompetencia, impedimento, recusación, nulidad que hubiere lugar, señor fiscal. Señoría, por parte de la Fiscalía no se vislumbra ninguna de las causales por usted enunciadas y es la competente para conocer el caso de la referencia. Afuera, víctima. Doctora, en el escrito de acusación que nos enviaron, no hay ningún impedimento, ninguna incompetencia, ninguna recusación ni ninguna nulidad. Y también para esta defensa cumple todos los parámetros del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Ministerio Público. Gracias, señoría. Defensa, doctor Miguel. Su señoría, muchas gracias. En efecto, frente a esa situación de incompetencias, impedimentos, recusaciones o nulidades, este defensor no vislumbra hasta el momento alguna situación que impida con la continuación de ese trámite. Doctor Luis Enrique. Sin ninguna observación sobre esa temática, su señoría. Observaciones al escrito de acusación apoderado víctima. No, su señoría, como le dije anteriormente, cumple todos los requisitos para mí del artículo 337. Muchas gracias. Ministerio Público. Ninguna observación, señoría. Doctor Miguel. Su señoría, más que observación, en primer lugar una cuestión previa y una así que podríamos denominar observación frente al escrito de acusación. La observación o la consideración previa, su señoría, es, me gustaría, si es posible, se lograse precisar por parte de la Fiscalía si el escrito de acusación radicado es sobre el cual se le va a dar trámite a la acusación. Ello por cuanto en algunas comunicaciones que tuvo
el equipo de la defensa del señor John Freddy Burbano. En algunos momentos se nos manifestó, claramente esta situación, esta causa ha pasado por varios despachos fiscales, y se nos ha manifestado que estaba siendo valorado por parte de la Fiscalía, en comité inclusive, la modificación de ese escrito de acusación. Entonces, más que observación sería como esa cuestión preliminar, porque sobre ello pues me daría luces y hacer algunas observaciones ya sobre la situación práctica. Únicamente eso. Señor fiscal. Esto, señoría, frente a ello, es al momento de la acusación que se haría en el momento adecuado las adiciones, modificaciones a la acusación como tal. A la inquietud de la defensa, si se va a realizar alguna modificación específica al escrito de acusación, esa es la inquietud. Por parte de ese delegado, sí, su señoría. Frente a la información dicha por el defensor, no se han llevado a cabo ningún comité por parte de del nivel central que condicione el actuar de ese delegado. Gracias, doctor. Doctor Luis Enrique. Gracias, señoría. ¿Observaciones al escrito de acusación? Señoría, pues como acaba de decir el señor fiscal, él dice que va a hacer algún tipo de modificación, y entonces también debo aclarar, señoría, que hasta ayer a las 5 de la tarde fui contactado por el señor Carlos. No tengo conocimiento más allá de algunas notas periodísticas, y hasta este instante estoy terminando de leer juiciosamente el escrito de acusación. Por tanto, no tengo elementos para poder hacer una manifestación al respecto, máximo que todavía no se conoce el escrito en su totalidad, señoría. Entonces, señor fiscal, a formular acusación. Tiene apagado el micrófono. Señor fiscal, ¿me escucha? Excusa el inconveniente mío, las demás partes me están escuchando. Sí, yo la escucho perfectamente. Sí. Okay. Yo la escucho bien, doctora. Ah, perfecto. Entonces es fiscalía. Señor fiscal. Sí, su señoría. Proceda a formular acusación. Su señoría, como se manifestó, se pretende hacer adiciones y modificaciones en la acusación como tal. Si usted lo autoriza, sería en el desarrollo como de la misma. O sea. Su señoría, no le escuché su respuesta. Proceda a formular acusación, señor fiscal. Gracias. Entonces, dado su autorización, procedo a presentar la acusación en el caso de la referencia que se sigue en contra de los señores John Freddy Burbano Ortega, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 8-153-148, expedida en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, nacido el 27 de enero del año 1981, edad 42 años, sexo masculino, nacido en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, hijo de María Susana
Ortega y Orlando Urbano Antorí, residente en la carrera 80 bis, número 7 a 15, barrio Castilla de la ciudad de Bogotá. Y del señor Carlos, se me perdió. Carlos Díaz Plaza, persona que se identifica con la cédula de ciudadanía número 19388895, expedida en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Nacido el 8 de diciembre de 1591, edad 68 años. Nacido en el Distrito Capital, de profesión ocupación conductor. Hijo de Raquelina Plazas y José Hermídez Díaz. Y quien dice residir en la carrera 41B bis, número 52B36. Barrio Primavera de la ciudad de Bogotá. El primer procesado, que viene siendo asistido por el doctor Miguel Morales Salazar, y el segundo del profesional que ha sido reconocido en el día de hoy. Frente a los hechos jurídicamente relevantes, se tiene que el 9 de julio del año 2022, a las 3:10 horas, 3:10 de la mañana aproximadamente, en la calle 13, con la intersección de la carrera 39, zona 14, localidad Puente Aranta de la ciudad de Bogotá. Momento en el cual hace presencia en dicho lugar el vehículo de placas DOU388, marca Chevrolet, conducido por el señor John Freddy Burbano Ortega, quien se movilizaba a alta velocidad, superando la permitida en el lugar del insuceso y en estado de embriaguez, grado 3. Colisiona con el vehículo de servicio público marca Kia Taxi, de placas TUP372, conducido por el señor Carlos Arturo Díaz Plaza, quien no respetó el semáforo en rojo al cruzar la intersección y girar hacia el occidente. A consecuencia del mismo impacto, se produjo la expulsión del cuerpo del automotor, de quien en vida tenía como nombre Karen Molina Luna, quien como consecuencia de ello fallece en el lugar de los hechos. Dentro de la actuación se cuenta que el vehículo conducido por el señor John Freddy Burbano Ortega dejó unas huellas de derrape de aproximadamente media cuadra, lo que permite inferir razonablemente la alta velocidad en la que se desplazaba, que supera lo establecido para este tipo de intersecciones. Frente a causa y manera de muerte,
de la joven Karen Molina Luna. Su causa de muerte, su manera de muerte violenta, como consecuencia de un accidente de tránsito. Y su manera de muerte. Su manera y su causa básica de muerte es trauma craneoencefálico severo de mecanismo contundente, sufrido durante un evento de transporte como pasajera de vehículo automotor. Se establece dentro de la indagación, como se indicó con anterioridad, y se ratifica que el señor John Freddy Burbano Ortega presentaba en estado de embriaguez grado 3. Bajo esas circunstancias, en los hechos antes narrados, los señores John Freddy Burbano Ortega y Carlos Arturo Díaz Plazas eran conscientes que al incumplir el deber objetivo de cuidado, violó las normas sustanciales, específicamente en lo relacionado a la vida de la joven Karen Molina Luna. Y que con su actuar violaron los principios de confianza generados en la labor de alto riesgo conducción que los señores procesados, por lo tanto, eran conscientes de las consecuencias que generaría dicho actuar. Como resultado de ello, se realizó la vinculación procesal, primero del señor John Freddy Burbano Ortega, en el desarrollo de las audiencias preliminares concentradas ante el juzgado 32 Penal Municipal con función de control de garantías, en la cual se le imputó en aquella oportunidad la conducta punible descrita como homicidio contemplado en el artículo 103 del Código Penal, norma que establece una pena de prisión de 208 a 450 meses en calidad de presunto autor a título de dolo eventual
por cuanto, además de conducir un vehículo, actividad que es considerada como peligrosa, y de presentar estado de embriaguez grado 3, con conocimiento que podía causar eventos como el presente, por el alto grado de responsabilidad del resultado advertido, dejó su no realización librada al azar. Con posterioridad, la vinculación del señor Carlos Arturo Díaz Plazas por el delito de homicidio culposo, consagrado en los artículos 109 del Código Penal, norma que establece una pena de prisión de 32 a 108 meses de prisión y multa de 26.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales. Imputación a la cual el juez 29 Penal Municipal con función de control de garantías impartió legalidad, y en la cual, en las audiencias de formulación de imputación, los procesados no aceptaron cargos. Dejaré constancia, su señoría, que este delegado sí postuló de manera presencial al despacho de la Dirección Seccional de Bogotá, específicamente a una de sus asesoras, el propósito de que se realizara comité. Y frente a ese aspecto no hubo ningún pronunciamiento ni por la Dirección Seccional ni por el nivel central. Circunstancias que para ese delegado cuenta con su autonomía para tomar determinaciones frente a la manera en que se acusará en el día de hoy. Y frente a ello, debo manifestar que, dando cumplimiento al artículo 115 del Código de Procedimiento Penal, que señala principio de objetividad, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de los organismos que ejerzan funciones de policía judicial, adecuará su actuación a un criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución política y la ley. Y basado en dicho principio y en la revisión de los elementos materiales probatorios, este delegado debe manifestar que modifica la vinculación procesal en lo referente al señor John Freddy Burbano Ortega, a quien le fuere imputado el delito de homicidio en calidad de presunto autor a título de dolo eventual. Que para este delegado no se cuenta con elementos para sustentar dicha vinculación, y que por ello, en el día de hoy, por el contrario, su vinculación procesal es, por lo consagrado en el artículo 109, homicidio culposo, en que por culpa matar a otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses de prisión.
agravado, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 110, sustancial, numeral sexto. Que señala, si al momento de cometer la conducta, el agente estuviere conduciendo vehículo automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior al grado 1, o bajo el efecto de droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica, y ello así haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de las 2/3 partes al doble de la pena principal y accesoria. Y basado en aspectos de índole administrativo, al violar 2 de ellos, superar lo permitido en ese lugar, 30 kilómetros por hora, y hacerlo en estado de embriaguez, se acredita dicho numeral que su actuar fue determinante para su participación en los hechos. Bajo esas circunstancias, su señoría, en el día de hoy, este delegado procede a acusar formalmente a los señores John Freddy Burbano Ortega, ciudadano quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 80-153-148 expedida en Bogotá, y al señor Carlos Arturo Díaz Plaza, identificado con la cédula de ciudadanía número 19-388-895. El primero, como autor de el homicidio culposo consagrado en el artículo 109, con circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo en su numeral sexto. Y para el señor, esa primera persona que se le acusa es el señor John Freddy Burbano Ortega. Y para el señor Carlos Arturo Díaz Plaza, como autor del delito de homicidio culposo consagrado en su artículo 109. En esos términos, su señoría, se hace la acusación formal y se solicita imparta legalidad a la misma. Gracias, doctor. Sobre la formulación de acusación, ¿alguna manifestación apoderado de víctima? Sí, su señoría. Su señoría, totalmente en contra de la acusación que acaba de reformar el señor fiscal, su señoría, por cuanto veo que hay una violación total del debido proceso, porque él está desconociendo material probatorio existente, y por ello solicito, señoría, permiso para interponer una nulidad de acuerdo al artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, que habla de nulidad por violación a garantías fundamentales. Dice lo siguiente: es causal de nulidad la violación del derecho de defensa. Excúseme, lo interrumpo. Lo interrumpo un momento, señora, por la víctima. Damos curso a las demás personas y ya le doy el uso de la palabra. Ministerio Público. Gracias, señoría. El Ministerio Público, con el entendido que la acción penal es el resorte del señor fiscal y esta es una oportunidad procesal para que el ajuste de la situación fáctica, ajuste de la calificación jurídica provisional que va a llevar a juicio a la situación fáctica que él considera, pues bajo ese entendido el Ministerio Público no hará observaciones a la acusación que se presenta en este momento.
Gracias, doctor Miguel. Señoría, muchas gracias. Creo que hay un retorno de mi voz. Apagar su micrófono, señora, por la víctima, que es que está encendido. Quienes tengan prendidos micrófonos, por favor, apaguemos. Quien figura como Diana, gracias. Doctor Miguel. Muchas gracias, su señoría. Esta representación de la defensa no tiene consideración o observación alguna frente a lo manifestado por el representante del ente acusador. Creo que se acoge de manera razonable a esos principios de estricta tipicidad y legalidad que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Muchas gracias, su señoría. Doctor Enrique. Gracias, su señoría. Con respecto a mi prodijado, su señoría, no tengo observaciones sobre lo que se le ha acusado, puesto que sigue la misma línea de la primera y la modificación que realiza el señor fiscal corresponde al fuero del señor Dumfrey Urbano, entonces no tendría sobre ese aspecto manifestación alguna. Gracias, doctor. Perdón, señoría. Hay una segunda representación de víctimas, el doctor Alice Fidel Beltrán Ortega. Doctor Alice, para que haga su presentación. Gracias, señoría. En total desacuerdo, señoría, con lo manifestado por el señor fiscal. Primero su presentación, doctor, por favor, para que nos indique a quién representa. Y. Doctora, ya me había presentado al inicio de la audiencia. Mi nombre es Alfidel Beltrán Ortega, identificado con cédula de ciudadanía 15.678.472. Mi tarjeta profesional 231.880 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi correo electrónico es alice.beltran@mail.es. Mi dirección de notificación es calle 18, número 656, oficina 1301, actuando como apoderado de víctima de la señora Diana Molina Sierra y Iván Molina Sierra, hermano de la fallecida Karen Molina Luna. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Sí se había presentado. Creo que es al contrario, el que no se había presentado era el otro doctor. Doctor, frente a la formulación de acusación, por favor, me indica. Gracias, señoría. En total desacuerdo, igual que el doctor Gustavo Sierra, representación de víctima en cuanto a la modificación que hace el señor fiscal. Muchas gracias. Señora Poderado, entonces para que haga su presentación, que me confundí, creo que el que no se había presentado era usted, entonces por favor nos indica nuevamente cuál es su nombre y a quién representan estas diligencias. Doctor, es que no es el doctor Gustavo, para que por favor haga su presentación, nos indica quién representa, que es el doctor Alex Fiel, era el que se había presentado con anterioridad. Su señoría, represento al señor, a los padres de la niña Karen Molina Luna, al señor Henry Molina Luna y a la señora Daisy Luna Camelo, su señoría. Y como le dije al inicio de la audiencia, ya te estoy reconocido en otras audiencias en este proceso. Mi nombre es Gustavo Sierra Prieto y cédula ciudadanía 79.513.536 y tarjeta profesional 69.013 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias, doctor. Indicó entonces usted culminada la formulación de acusación realizada por la Fiscalía que procederá a sustentar una nulidad. Sí, su señoría, sí, señora. Bien, siguiendo los parámetros del radicado 127.35 de la Corte Suprema de Justicia, en la que se indicó que ese tipo de nulidades podría verificarse una vez formulada la acusación para efectos de si era posible alguna presentación de aclaraciones o modificaciones por parte de la Fiscalía y bajo ese entendido en el que se
presenta una modificación en la calificación jurídica, se procederá entonces a darle el uso de la palabra para que proceda con su sustentación. Gracias, su señoría, muy amable. Su señoría, interpongo la nulidad a este escrito de acusación, a esta reforma que hace el señor fiscal, el del escrito de acusación, de acuerdo al artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, nulidad por violación a garantías fundamentales. Dice el artículo, es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales, en este caso del debido proceso, artículo 29 de la Constitución, que es un derecho fundamental. ¿Por qué interpongo esta nulidad? Porque el señor fiscal está desconociendo todo el material probatorio para llevar a cabo la acusación. El señor Freddy Burbano infringió el deber objetivo de cuidado, porque él sabía y era consciente que al manejar en estado de embriaguez y ahí a 140 kilómetros por hora por la calle 13 podía causar un daño y lo dejó al azar. Por ello, se cumplen los requisitos del dolo establecidos, su señoría, en el artículo 22 del Código Penal y en la sentencia de la Sala Penal de Casación de la Corte Suprema de Justicia número 32964 del 25 de agosto del 2010, componencia del magistrado José Leonidas Bustos. A continuación, explico el por qué se viola el artículo 22 en torno al dolo. El artículo 22 del Código Penal manifiesta lo siguiente, su señoría. Dice, la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También es dolosa la conducta con la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja al azar. Su señoría, y aquí en este momento, el señor, en los hechos que sucedieron, su señoría, el señor Freddy Urbano, al manejar en estado de embriaguez, en tercer grado de alcoholemia, el grado más alto en Colombia, y a 140 kilómetros por hora, sabía que iba a producir un daño y lo dejó al azar. Y eso lo está desconociendo el señor fiscal. El anterior fiscal, el doctor el fiscal 43, doctor Joaquín González, me manifestó que había habido un comité de la fiscalía que se había reunido. ¿Por qué ese comité se reunió hoy día? Porque en este proceso se han notado ya unas irregularidades, como cuáles. En la audiencia de medida de aseguramiento, su señoría, se desconoció la misma prueba que está desconociendo el señor fiscal en este momento, que es la prueba de alcoholemia y velocidad del vehículo, que está registrada en los videos de la policía que están en el expediente y que también están en una reconstrucción de los hechos que esta defensa aportó a la investigación. Entonces, su señoría, como estos no se tenía en cuenta, su señoría, entonces se solicitó una vigilancia especial a la Procuraduría, porque por no tener el examen de medicina legal, no mostrarlo en la audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscalía, el señor Freddy Burbano quedó en libertad. Ese es un error garrafal de la Fiscalía, señoría, estando el examen de medicina legal dentro del expediente, y estando en los videos dentro del expediente, y tampoco lo sacaron a relucir en la audiencia de medida de aseguramiento. Entonces se solicitó la vigilancia especial de la Procuraduría. Y en vista de esto, el señor fiscal 43, el doctor Joaquín González, solicitó a ese comité para tomar la decisión de si en acusación era homicidio culposo o homicidio doloso. Y el comité, según el señor Joaquín González, me dijo a mí, se había presentado el comité con las directivas de la Fiscalía Seccional Bogotá y habían tomado la decisión de que el escrito de acusación se llevara a cabo por homicidio con dolo eventual. Por esa razón es que se presenta este escrito de acusación, porque en este escrito de acusación la Fiscalía como institución valora el material probatorio y manifiesta que para ellos el homicidio es con dolo eventual, porque se llenan estos requisitos. Ahora, en esa reforma que hace el señor fiscal de turno, quiero aclarar también que el señor fiscal que está en este momento no es el mismo de la audiencia de medida de aseguramiento. Ese fue allá otro señor fiscal. Entonces, señoría,
el señor fiscal se lleva al comité como tal para y presentan el escrito de acusación. Y aquí el señor fiscal lo reforma manifestando el principio de confianza y el principio de objetividad. Pero su señoría, cuando habla del principio de confianza, en ningún momento tampoco ni explica lo que es el principio de confianza, ni también muestra por qué no es dolosa la situación, por qué no es dolosa la acusación y por qué sí es culposa la acusación. Eso no lo explica desde ningún punto de vista. Él no explica, por ejemplo, su señoría, cuando nosotros hablamos de dolo, tenemos que hablar de mirar las tres clases de dolo, que es el dolo directo, de su señoría, cuando quien actúa con dolo directo en su acción, conoce perfectamente que está realizando un hecho prohibido, es decir, la intención que tiene de hacerle daño a la otra persona. Dolo indirecto, cuando en esta misma situación se le realiza un daño a otra a un tercero. Y dolo eventual, su señoría, cuando el dolo concurre, cuando el sujeto activo tiene conocimiento de la infracción al deber objetivo de cuidado y sabe que con esa infracción puede ocasionar un daño al bien jurídico de gran envergadura y aún así sabiendo continúa su realización y deja al azar la comisión de la conducta. Y eso es lo que sucedieron en estos hechos, su señoría. El señor Freddy Urbano, al manejar en estado de embriaguez y a 140 kilómetros por hora, él sabía que podía causar un daño y lo dejó al azar, su señoría. Esta definición se encuentra en la sentencia número 32964 del 25 de agosto del 2010, magistrado ponente José Leonidas Bustos. Ahí es donde se ve lo que es el dolo eventual y cómo se acaba netamente a esta situación, señoría. Dice la sentencia también, la norma penal vigente exige para la configuración de dolo eventual la confluencia de dos condiciones. Primera, que el sujeto se represente como probable la producción del resultado antijurídico. Y segundo, que se deje su no producción librada al azar. Dice la sentencia, abro comillas, dejar la no producción del resultado al azar implica por su parte que el sujeto decida actuar o continuar actuando. No obstante, haberse representado la asistencia en su acción de un peligro inminente y concreto para el bien jurídico y que lo hace con absoluta indiferencia por el resultado, por la situación de riesgo que su conducta genera, dejar al azar es optar por el acaso, jugársela por la casualidad, dejar que los cursos causales continúen su rumbo sin importar su desenlace. Y eso fue lo que sucedió, su señoría. Aquí no se puede ignorar, su señoría, que el señor Freddy Urbano venía en estado de embriaguez. Aquí está el examen de medicina legal, el cual está en el expediente y el cual todos los documentos que yo voy a nombrar se los voy a enviar, su señoría, al correo electrónico del juzgado para la decisión que usted vaya a tomar. El examen de medicina legal que viene del Instituto Nacional de Medicina Legal dice que el tercer grado de alcoholemia, que es el más alto en el país, se inicia desde 150 miligramos de etanol. El señor Freddy Urbano venía con 191.9 miligramos de etanol y venía a 140 kilómetros por hora, cuando en la calle 13 se puede transitar a 30 kilómetros por hora, con una diferencia de 110 kilómetros en la velocidad. Su señoría, al ver el video, que también se lo voy a enviar, se ve el exceso de velocidad tan tremendo en el cual choca el vehículo. La fiscalía manifiesta, es que el taxi se pasó el semáforo en rojo. No, señora, su señoría, la fiscalía no tiene esas pruebas en el material probatorio que existe de que el semáforo estaba en rojo. No tiene la prueba de un video en el cual muestra el semáforo en rojo en el cual el taxi se pasó. No, señora, ellos concluyen que porque un semáforo está en verde, el otro tiene que estar en rojo. Eran las 3 de la mañana y puede que no estaba funcionando como tal. Ahora, la distancia entre el semáforo y el sitio de coalición son 43 metros, su señoría. 43 metros. Diferente fuera, su señoría, que fuera inmediato, que se pasó el semáforo y al metro, a los dos o a los tres, arrasó el vehículo. Sería diferente, ¿sí? Pero con 43 metros y con una visibilidad total, porque no hay nada que oculte esos 43 metros, si una persona va de una forma sobria, no en estado de embriaguez, y no a esa velocidad de 140 kilómetros, puede parar, puede frenar, puede esquivar, y no hubiera sucedido el hecho. Pero, como venía en ese estado de embriaguez y a esa velocidad, su señoría, por esa razón es que en primera instancia a mí me manifestaron
que había un comité y que el comité había analizado esa situación y por eso había determinado que el homicidio era con dolo eventual. Con dolo eventual, y ahora el señor fiscal lo cambia sin dar una explicación de lo que es el dolo, sin dar una explicación de lo que es la culpa. Y en ese comité, su señoría, que se presentó, yo solicité, su señoría, por escrito al señor fiscal que sustenta esta acusación, por escrito le solicité el día 12 de diciembre, aquí está el recibido, su señoría, del señor fiscal del documento, en el cual le comento todo lo que le estoy comentando y la historia que se ha vivido en este proceso, las irregularidades que hemos visto por parte de la fiscalía, y le solicito al señor fiscal que me entregue copia de esa acta que me dijo el anterior fiscal que había asistido de ese comité. Y le solicité que me la hiciera por escrito. Ayer me hablé con él y me dijo que me la mandaba al correo electrónico. No me la mandó al correo electrónico, nadie me contestó, a pesar de haber hablado personalmente con él en las horas de la mañana en la oficina. Entonces, su señoría, esas irregularidades, ese material probatorio, el señor fiscal también manifiesta que por el principio de objetividad, de acuerdo al artículo 115, y mire lo que dice el principio de objetividad, su señoría, el fiscal general, con el apoyo de los organismos que ejercen funciones de policía judicial, adecuará su actuación a un criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución y la ley. Ese principio de objetividad, señoría, también va de la mano con esto, señoría, con el artículo 336, que es la presentación de la acusación. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para dar el juicio. ¿Cuándo? Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe del material probatorio, tanto el artículo 13 le exige a la fiscalía que con el material probatorio y el 115 se ejerza la acusación y se afirme con probabilidad de verdad. Y aquí, su señoría, lo que se está haciendo es ignorando totalmente el material probatorio. Aquí no se puede realizar una acusación con algo tan grave cuando hay un homicidio, cuando hay una niña de 21 años que perdió su vida por el capricho del señor fiscal. Aquí hay un material probatorio dentro del expediente que ha sido ignorado por parte de la fiscalía y que fue ignorado en su momento en la audiencia de medidas de aseguramiento. Y es ahí, su señoría, donde se consolida la nulidad. Porque cuando nosotros pasamos entre la audiencia de imputación, que es una injerencia razonable, eso es muy diferente cuando pasamos a la audiencia de acusación y pasamos a una afirmación con probabilidad de verdad. Pero esa afirmación con probabilidad de verdad es dentro del material propio recolectado, recolección que hizo la Policía Nacional como Policía Judicial del proceso y también esta defensa en representación de las víctimas que presentó, su señoría, una reconstrucción de los hechos. Porque la familia, la víctima, los padres de la niña, a pesar de tener limitaciones económicas, contrataron a la empresa Selfie Colombia para que hiciera esa reconstrucción de los hechos y del accidente. Y en esa reconstrucción, su señoría, se muestra claramente la velocidad del vehículo, 140 kilómetros por hora. Su señoría, el examen de medicina legal que ya estaba en el expediente. Y fuera de eso, los 43 metros que hay de distancia entre el semáforo y la coalición, su señoría. Todo esto lo está ignorando el señor fiscal, pero no lo ignoró el comité que tomó una decisión en su momento para que fuera el homicidio con dolo eventual. Por esta razón, su señoría, interpongo esta nulidad basada en el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, nulidad por violación a garantías fundamentales al debido proceso, su señoría, porque el debido proceso, el tercer derecho fundamental más importante después del derecho a la vida y a la libertad, su señoría. Ese derecho que viene de los derechos de primera generación del Pacto de San José y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el constituyente de 1991 lo trajo y lo implantó aquí en nuestra Constitución Nacional, no solo este debido proceso, sino todos los derechos de primera generación y derechos fundamentales que están en nuestra Constitución del artículo 11 al 41 y en el caso nuestro, el debido proceso, el artículo 29, solicito, su señoría, se decrete la nulidad de la reforma que le hizo al escrito de acusación el señor fiscal, su señoría, y se dé viabilidad al escrito que presentó la fiscalía, su señoría, por parte del señor fiscal 43,
del señor fiscal 43, el señor, el doctor González, el doctor González. Eso es, su señoría, sustento mi posición y mi nulidad de esta forma. Muchas gracias, señoría. Y agregar los documentos, todo lo manifestado y las pruebas que acabo de mencionar a su correo de forma inmediata o al WhatsApp de, al WhatsApp de que tenemos disponible para la para esta audiencia, señoría. Muchas no, gracias. Tratando su elemento material, patrón, señor prefecto, de que no exista contaminación, no, ya con la que usted ha sustentado el juzgado. Pero con no, el examen de medicina legal para que su, no necesita su la revisión de elementos materiales probatorios, señores. Apurada víctima. Se le corre traslado, señor fiscal. Gracias. Señoría, debo reiterar lo dicho al momento que se explicó por qué se iba a modificar la manera en que se vinculaba al señor John Freddy Urbano Ortega. Y lo ratifico una vez más. En la Fiscalía General de la Nación nunca se realizó comité alguno que sea vinculante para este delegado. Y lo soporto en la actividad realizada por este servidor. Al tiempo que se escuchaba la intervención del doctor Gustavo Sierra, la comunicación con la asesora del despacho, doctora Olga Elena Builes Pérez, asesora de la Dirección Seccional de Fiscalía de Bogotá. Y se le preguntó si en esa oficina se llevó a cabo algún comité, el cual es un tema interno, institucional, que indudablemente es vinculante para ese delegado, nunca se llevó a cabo. Lo que se adelantó en ese caso en concreto, son mesas de trabajo. Las mesas de trabajo son actividades que se realizan en su etapa de investigación, que buscan el impulso del proceso, las actividades próximas a realizarse y en ella no obligan ni comprometen la autonomía del fiscal delegado. Segundo, de los elementos materiales probatorios allegados por parte del fiscal 43 seccional en 197 folios, nunca allegó documento alguno, aunque es un documento reservado, institucional, no existe documento alguno frente a comité realizado en el caso en concreto. Es un hecho cierto que en diferentes oportunidades fui citado en actividades de mesa de trabajo, las cuales no se llevaron a cabo. Y que en una de las diferentes oportunidades en que fui citado, decidí ir a esa oficina de la Dirección Seccional de Fiscalía de Bogotá. Dialogué con la doctora Olga Elena Builes. Se le explicó el propósito de este delegado, de su presencia, de la posibilidad de un comité que lo direcciona única y exclusivamente el fiscal general de la Nación, que es el que ordena el desarrollo del mismo. Y de nivel central no se ha ordenado la realización de la misma. Bajo esas circunstancias, ese delegado cuenta con su autonomía para tomar determinaciones en el caso de la referencia. Y de la información aportada por la
asesora del despacho del director seccional de Fiscalía de Bogotá, lo que hubo con el doctor Joaquín González, fiscal 43 seccional, es una actividad denominada mesa de trabajo y no un comité, como ha enunciado el doctor Gustavo Sierra. Y si esa fue la información que el compañero de esta unidad le aportó, es una información errada la que le fuere aportada. Bajo esas circunstancias, como punto inicial, ese delegado es autónomo para modificar la acusación y eso es lo que ha hecho este servidor. Ahora, frente a la solicitud del señor defensor, del señor representante de víctimas, doctor Gustavo Sierra, basado en la ineficacia de actos procesales, artículo 457, nulidad por violación de garantías fundamentales. El cual indica es causal de nulidad de violación de derechos de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales. Este delegado no ha pasado por alto la existencia de unos elementos materiales probatorios para la modificación. Se indicó que el señor John Freddy Burbano Ortega conducía en estado de embriaguez, grado 3. Y que superó el máximo de lo permitido en el lugar de los hechos, 30 kilómetros por hora. Y que es basado en esos elementos materiales probatorios antes enunciados, es que partiendo del principio de confianza que señala que en la actividad de conducción de automotores, un ciudadano lo hace confiado en que quienes participan en una actividad compartida y arriesgada de carácter lícito van a hacerlo de manera correcta, cumpliendo las reglas existentes, primero, de prioridad al automotor que conduce estando el semáforo en verde, momento en el cual los demás intervinientes ubicados en las demás, en los demás sectores, cumplirán con el respectivo deber de cuidado en el ámbito de transitar en una vía, situación que genera a los conductores de fiarse del comportamiento de los otros actores en la misma. Bajo esas circunstancias, el señor Burbano Ortega violó el deber de cuidado, soportado en dos aspectos administrativos de ámbito administrativo, que es conducir superando el permitido en el lugar de los hechos, más de 30 kilómetros por hora, y segundo, en estado de embriaguez. Pero que también tiene un alto grado de responsabilidad el señor Díaz Plaza,
en la misma situación, que no cumplió con el deber de cuidado al transitar en dicho lugar, cuando para él se encontraba el semáforo en rojo. Y eso lo soportan los elementos materiales probatorios existentes en la carpeta. Pruebas periciales de valoración médica legal al señor Burbano Ortega. Pruebas periciales, entre otras, la aportada por la representación de víctimas, allegada por el doctor Gustavo Sierra y realizada por el señor William Corredor Bernal, vinculado a la empresa Sedbit Colombia. Y que por parte de la Fiscalía está pendiente el resultado por parte de la solicitud hecha para su reconstrucción analítica. También la existencia de pruebas videográficas que el mismo peticionario conoce y que fue utilizada por el perito para su valoración. Bajo esas circunstancias, señoría, para tomar la determinación por parte de este delegado, se han utilizado aspectos sustanciales soportados en elementos de prueba recopilados en la indagación. Y bajo esas circunstancias, al tomarse la decisión de modificar la manera en que se ha vinculado procesalmente al señor Burbano Ortega, no se está violando el debido proceso, pues para ello este delegado utilizó aspectos que demuestran que su injerencia de bebidas embriagantes no es el factor central del hecho como tal. Pues debo reiterar, al enunciar lo relacionado al principio de confianza, este aún incumpliendo aspectos de deber de cuidado en lo relacionado a temas administrativos de prohibición para conducir más allá de 30 kilómetros por hora y en estado de embriaguez, se generó una colisión en la cual es clara su participación. Bajo esas circunstancias, no se configura en estos hechos la figura en accidente de tránsito de dolo eventual, y es por ello que su vinculación mediante la acusación formal es la adecuada, en el sentido de que el señor John Freddy Burbano Ortega se debe adelantar la etapa de juicio como coautor del delito de homicidio culposo agravado de acuerdo a lo consagrado en los artículos 109, 110, numeral sexto. Y ello lo acredita que sí se están teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios, dado que no se enunció al momento de la acusación el numeral primero, sino el numeral sexto. Bajo esas circunstancias, este delegado sí cuenta con autonomía para hacer modificaciones a la acusación.
que no está acreditado el dolo eventual en estos hechos. Y sí, se acredita lo relacionado al deber de cuidado, que son aspectos del homicidio culposo, y esa es la manera en que se vincula su posible responsabilidad en los hechos. Bajo esas circunstancias, señoría y señores magistrados, este delegado solicita se confirme de impartir legalidad por parte de la señora juez 39 penal del circuito de la acusación, se confirme la decisión. Doctor Alex Fidel, ¿va a hacer alguna manifestación como no recurrente? Como sobre la nulidad, perdón. Gracias, señoría. Señoría, coadyuvo la manifestación hecha por el doctor Gustavo Sierra en cuanto me adhiero a la nulidad solicitada en todo y cada uno de los argumentos expuestos, teniendo en cuenta que no estamos de acuerdo con la decisión del señor fiscal en la modificación de dolo eventual a homicidio culposo agravado. En cuanto a que la reforma que hace el señor fiscal sí viola las garantías, así como lo explicó el doctor Gustavo Sierra, y el debido proceso. Muchas gracias. Ministerio Público. Gracias, señoría. Bueno, en lo que atañe a la solicitud de nulidad que ha sido interpuesta, pues, en el entendido de la bancada de la representación de las víctimas por un probable desconocimiento del debido proceso y derechos y garantías fundamentales, en este caso de las víctimas, cuando el señor fiscal respecto del procesado John Freddy Urbano Ortega modificó la calificación jurídica respecto del punible que habría sido imputado al señor Urbano, o sea, de homicidio doloso por un probable dolo eventual a un homicidio culposo agravado, pues el Ministerio Público tiene para manifestar muy concretamente lo siguiente. Señoría, en primer término, pues sí es cierto, la representación de las víctimas está legitimada para cuestionar las decisiones de la Fiscalía o inclusive las decisiones de la Judicatura, pues por su calidad de interviniente especial constitucional en el proceso. Entonces, la posición de la representación de las víctimas, en este caso la familia de la joven Karen Molina Luna, pues tiene una posición razonable a criterio del Ministerio Público al exigirle a la Fiscalía una explicación del motivo por el cual, respecto al señor Urbano Ortega, se modifica la denominación jurídica, lo que llama la jurisprudencia el nomen juris del punible de homicidio doloso, homicidio culposo. Sin embargo, señoría, hay que atemperar, uno, que las manifestaciones que hizo la representación de la víctima en este caso son más propias del juicio que de la solicitud de una nulidad por violación del debido proceso. O sea, esa discusión dogmática de si debió darse la acusación respecto del señor Urbano por un dolo eventual o un homicidio culposo, si los elementos materiales probatorios que se pusieron a disposición de la Fiscalía permitían la configuración del dolo, señoría, eso no es propio de este momento de la audiencia de acusación. Entonces, acierta su señoría cuando le dice al señor representante de víctimas que no es necesario que le traiga elementos materiales probatorios. ¿Por qué? Porque ahí estaría una situación de contaminación de la judicatura frente a una decisión que no corresponde en este momento a la etapa del juicio. Y lo que se busca aquí, señoría, es que básicamente la representación de las víctimas le pide a la judicatura que haga un control material de la acusación, señoría, y eso por regla general en el sistema penal acusatorio colombiano o con tendencia acusatoria no es factible. Si miramos la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la radicación 51551 del 5 de
septiembre del año 2018, con ponencia del honorable magistrado doctor Fernando Alberto Castro. Ahí se trata el tema del control material de la acusación por parte de los jueces y en general es que no puede haber un control material sobre la acusación por parte de los jueces, porque la calificación del hecho punible es un asunto de resorte exclusivo de la Fiscalía General de la Nación. Pero, de manera excepcional, se puede entrar a hacer una verificación de la adecuación jurídica de la conducta solo cuando se advierte violación de derechos y garantías fundamentales. Y esa misma decisión, señoría, dice en qué eventos puede considerarse una vulneración de garantías fundamentales en la acusación por parte del juez. Primer evento, señoría, desconocimiento del debido proceso en su componente legalidad por imposibilidad de adecuar los hechos a un tipo penal. Entonces, podría darse el caso, señoría, que en la formulación de la acusación, si se imputó un delito, en este caso de homicidio doloso, pero resulta que en la formulación de la acusación se advierte que la situación fáctica no da para el tipo penal de homicidio, sino para otros tipos penales. Allí es factible que se entre por parte de la judicatura a hacer un cuestionamiento de la calificación jurídica que hace la fiscalía. Y el segundo evento, señoría, es cuando se verifica un apartamiento absurdo, y subrayo la palabra absurdo, entre lo fáctico y lo jurídico. Digamos que este sería el objeto de cuestionamiento de la representación de las víctimas, que por qué la fiscalía se aparta de la situación fáctica que da a entender un homicidio con dolo eventual y jurídicamente lo califica como un homicidio culposo agravado. Pero, señoría, aquí no se observa que haya ese apartamento absurdo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las discusiones dogmáticas respecto de la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación, señoría, eso no es pacífico. Y más aún cuando entramos en el terreno de la teoría de la imputación objetiva, que tiene las dos variantes, la variante del profesor Oxen y la del profesor Jacobs. Entonces, señoría, esa discusión dogmática tampoco va acá en este estadio procesal, eso tiene que ir al juicio. Y más cuando vemos que la decisión 35691 del 1 de octubre de 2021, radicación de la Honorable Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, reitera la tesis que la imputación fáctica que se da en la situación fáctica que sea la imputación es inmutable en la acusación y es inmutable durante el juicio, o sea, los hechos. Pero lo que sí puede ser objeto de variación en calificación jurídica, por lo que llama, es lo que se llama el principio de congruencia flexible, señoría, es la calificación jurídica. Entonces, señoría, aquí no se advierte una modificación por parte del señor fiscal entre el contenido fáctico de la imputación y la acusación. Se mantiene. Lo que sí se observa es una calificación, una variación de la calificación jurídica en nomen juris, y eso es posible, ¿por qué, señora? Porque la fiscalía tiene esa potestad constitucional de modificarlo. Y es legítima aún más, dice la Corte, cuando esa variación de la calificación jurídica entre la imputación y la acusación es favorable al procesado, como en este caso. Entonces, señoría, bajo ese entendido, no se observa por parte del Ministerio Público configuración alguna de nulidad. Es entendible la posición de las víctimas, es legítima, es razonable. Pero jurídicamente hablando, señoría, no se le puede exigir a usted en este momento que haga un control material de la acusación frente a una situación de nulidad que no se observa de ninguna forma. En ese sentido, la posición del Ministerio Público es que se decrete la legalidad de la formulación de la acusación bajo el entendido y con las modificaciones y precisiones hechas por el señor fiscal en estos eventos, señoría. Gracias. Doctor Miguel. Su señoría, muchas gracias. Me gustaría hacer un breve pronunciamiento, su señoría, con base en tres puntos muy concretos. En primer lugar, solicitaría muy comedidamente no se le dé trámite para su valoración a esa solicitud de nulidad presentada por el respetado señor representante de víctimas, por cuanto no cumple con esa técnica, si lo podríamos llamar así, técnica para sustentar o alegar una solicitud de nulidad.
En segundo lugar, su señoría, en caso de que usted considere razonable valorarla, solicitaría a su respetado despacho no se la conceda en cuanto a una serie de pronunciamientos jurisprudenciales que más adelante procederé a exponer. Y en tercer lugar, su señoría, para adecuar ese derrotero sobre el cual me pronunciaré, finalizaré con una petición muy respetuosa, en especial al doctor Gustavo y a la señora Daisy, sobre un sostenimiento de una invitación para un acercamiento conciliatorio y una posible indemnización. En primer lugar, su señoría, sobre el primer punto, que he adecuado de que no se le dé trámite a esa solicitud de nulidad, ello por cuanto su señoría esa solicitud de nulidad debe, como lo ha señalado la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, determinarse de manera muy clara, de manera muy concreta, cuál es ese acto irregular que se presenta en ese acto procesal, en este caso, en este acto complejo de la acusación. Digamos que lo que presenta en este caso el señor apoderado de víctimas o uno de los apoderados de víctimas lo cuestiona en cuanto no es posible que se modifique o se varíe esa adecuación jurídica que presentó el ente acusador y que ha variado desde la audiencia de imputación a la audiencia de formulación de acusación. Para concluir, y porque el señor procurador ya me quitó un poco las palabras que iba a mencionar, realmente consideraría que tanto la solicitud de nulidad no fue técnicamente sustentada de manera correcta. Es entendible la petición claramente que se realiza. Sin embargo, tampoco, como está expuesto dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano, es posible darle trámite también a ese control sustancial o entrar a que su señoría como juez de conocimiento entre a pronunciarse sobre aspectos que en este momento únicamente le están o son del resorte de los sujetos procesales que debaten en el presente asunto, por lo cual y en principio consideraría que hasta ese punto no se vulnera garantía constitucional alguna y en especial el debido proceso como para que se le pueda dar trámite a esa solicitud de nulidad. En segundo lugar, si su señoría considera darle trámite para valorarla, solicitaría muy respetuosamente no se conceda. Y no se conceda por varios puntos, pero en especial uno que llama poderosamente la atención a este suscrito defensor. Manifestó aproximadamente a eso del minuto 44 de la grabación de esta audiencia, el doctor Gustavo, que cómo es posible que la Fiscalía haya modificado esa atribución jurídica en el entendido de que el señor Freddy, en este caso mi representado, infringió el deber objetivo de cuidado. Eso lo manifestó, repito, más o menos a minuto 44 de esta grabación. Sin embargo, me es preciso indicarle a su señoría, a los demás presentes y en especial al doctor Gustavo, que lo que ha hecho en este caso el ente acusador es lo más sensato y razonable y se adecúa además con esos principios de legalidad y estricta tipicidad que contempla el Código Penal y en general el ordenamiento procesal penal colombiano. El entendido de que tal y como puede advertirse en el artículo 23 del Código Penal que rige actualmente en la República de Colombia, ese artículo 23 define la culpa y define que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producido por la infracción al deber objetivo de cuidado. Es decir, sobre las postulaciones que desarrolló el señor representante de víctimas frente a, como él mismo lo afirmó, que existió una infracción al deber objetivo de cuidado por parte de mi representado, en efecto, ello es lo que constituye en este caso la culpa y que con base en las circunstancias de agravación que trae esa conducta punible de homicidio culposo, pues existe una circunstancia de agravación muy clara y muy concreta que podría adecuarse de manera suficiente a el presente caso, que es el agravante de cuando la persona
comete o cuando está manejando o está conduciendo un vehículo automotor se encuentra bajo el grado de alcoholemia, que si no mal no recuerdo es el inciso sexto del artículo 110. Es decir, que haciendo caso a ese principio de estricta legalidad y de estricta tipicidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano para la situación fáctica que atribuyó en este caso la Fiscalía, pues existe una respuesta por parte del Código Penal a través del cual se le permite sobre esa situación encontrar un delito que por principio de especialidad se adecúa a la norma abstracta que en este caso contrae el Código Penal. Pero adicional a ello, es importante también manifestar que no se le puede dar trámite, que no existe una situación de nulidad y mucho menos se puede entrar por parte del juez de conocimiento a pronunciarse sobre ello, toda vez que, como lo han manifestado diversas sentencias, como por ejemplo el erradicado 29.994 del 15 de mayo del 2008, o la sentencia 025 del 2010 de la Corte Constitucional, o la sentencia de la Sala Penal de la Corte 31.803 del 8 de julio del 2009, se permite que la Fiscalía pueda hacer una modificación, pero en este caso no se le permite al ente acusador que realice modificaciones sobre la situación fáctica. No, se le permite, sí, hacer modificaciones sobre la situación jurídica. Y esto es claro y es razonable toda vez que el ente acusador, del momento en que realiza la formulación de imputación, al momento en que llega a la audiencia de acusación, pues ha desplegado una serie de actos de investigación, una serie de valoraciones investigativas y jurídicas que le permiten de manera muy clara y de manera suficiente, con el fruto de esa investigación, establecer, sin la modificación de la situación fáctica atribuida en la imputación, realizar una modificación jurídica respecto de la conducta punible, respecto de la disminución o el aumento de circunstancias de agravación punitiva o no. Y en este caso es lo que ha hecho el ente acusador en cabeza del señor fiscal de la presente del presente asunto que nos da pie o más bien le da pie al ente acusador, en este caso la Fiscalía General de la Nación, para modificar esa calificación jurídica provisional sobre la cual además se pretenderá sustentar el juicio. Más allá de eso, y para manifestar de manera a manera de conclusión que es válido y correcto lo que realizó en este caso el señor fiscal, sí invitaría de manera muy comedida a los representantes de víctimas para que nos sentemos, para que exista la posibilidad de que haya un acercamiento para un posible acuerdo conciliatorio y, de ser del caso, una indemnización. Para no demorar mucho tiempo, se han adelantado una serie de adelantamientos se han adelantado una serie de acercamientos con los representantes de víctimas. Con el doctor Alex Fidel hemos tenido una buena comunicación. Existe en la mesa en este momento una cifra, en el entendido de que ya al ser una conducta culposa existe la posibilidad de que mi prohijado realice una indemnización, además porque es voluntad de él hacerla. Y con el doctor Alex Fidel hasta el momento pues estamos en conversaciones y creo que podemos llegar a un feliz término digamos que sobre esos puntos. Sin embargo, al doctor Gustavo y a la señora Daisy hay muchas cosas que en esta invitación de acercamiento y de conciliación que les hago, hay varias cosas que me llaman la atención de lo que ha ocurrido en el presente. Escúcheme, yo lo interrumpo, es que ya esos son aspectos que desbordan la sustentación de nulidad, doctor. O sea, únicamente será 30 de la audiencia. Señoría, si se me permite, lo que nos completa, doctor. Su señoría, únicamente 30 segundos para concluir, aprovechando la oportunidad que tengo de ver en conexión a la señora Daisy, toda vez que desde una vez se finiquitaron las audiencias concentradas, su señoría, y también le comento, señora Daisy, pues la Fiscalía nos hizo una invitación a una audiencia de mediación o de conciliación en la cual se nos presentó por parte de su representado una propuesta o una petición de una cifra económica, a la cual quedamos días posteriores en tener acercamiento a, digamos que sobre esa cifra. Sin embargo, en comunicación que nos manifestó el doctor Gustavo, nos dijo que usted no tenía ninguna intención
de ser reparada o de llegar a un acercamiento conciliatorio con mi representado, y de lo cual, si se me permite, quiero seguir sosteniendo, porque así me lo ha comunicado mi representado. En estos términos, mi intervención, su señoría, insistiendo que la adecuación jurídica y el acto procesal que ha realizado el señor fiscal es totalmente válido. Muchas gracias. Doctor Enrique, ¿va a realizar alguna intervención? Sí, su señoría, como no recurrente. Muy breve, eso sí, con su venia. Señoría, como lo dije al principio, llevo 24 horas de conocer el procedimiento. Se aspiraba por parte de esa bancada de defensa del señor Carlos Díaz que la transformación del escrito de acusación fuese de desvincular a Carlos Díaz como actor y llevarlo como víctima, puesto que con los elementos materiales probatorios que tienen, mi prohijado, el señor Carlos Arturo Díaz, tiene la calidad de víctima y no de actor, pero eso no se ha logrado a feliz término con la fiscalía. Pero en tanto a la recurso de nulidad que está impetrando la bancada de víctimas, debo manifestar que la encuentro allegada a derecho con una sustentación bastante clara sobre los fundamentos que la ha propuesto. En el entendido que la construcción del dolo eventual, su señoría, se ve ya en mucha doctrina y demás fallos, se refiere a los supuestos en los que la gente no quiere directamente el resultado, pero sin embargo realiza los actos que deberían tener por finalidad que se ocurrieran de una forma voluntaria y consciente, y no le importa la consecución de esos actos, es decir, deja esta situación al azar, lo que deja de plano que existe el dolo eventual que está solicitando la bancada de víctimas. Entonces esta situación de la probabilidad del accidente es la teoría de la representación, y en la última instancia, cuando se produce el resultado, es la teoría del asentimiento, situación que ocurrió al manejar el vehículo en estado de ebriedad y alta velocidad. Entonces, la tesis de la probabilidad del consentimiento y el dolo eventual exige esta doble condición, y en esta situación se da. Es una sorpresa para esta bancada, como creo que lo ha sido para la bancada de víctimas, el cambio abrupto del cargo ya en la acusación, que no es pacífica con la que se realizó con el anterior fiscal, el doctor Joaquín González. Sigue la teoría de que mi cliente simplemente es una víctima, no tuvo nada que ver, no existe una prueba de que él hubiese pasado el semáforo en rojo, pero en virtud a que la imputación que se realizó en primera instancia a mi cliente, en la cual no se aceptaron cargos, siguió, no tuvo modificación, solamente y respetuosamente ante su señoría, coadyuvo la solicitud que hacen los apoderados de víctimas y le solicito se dé la viabilidad para que sea estudiado por el tribunal la solicitud de nulidad impetrada, su señoría. Muchas gracias. Bien, gracias. Escuchada entonces la solicitud de que se decrete nulidad en este asunto frente al acto modificatorio realizado el día de hoy por parte de la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de formulación de acusación propuesta por uno de los representantes de las víctimas, deberá el juzgado indicar en primer término que el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal hace referencia a la nulidad por violación de garantías fundamentales, indicando que es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales. Bien, bajo la postura de una violación o una presunta violación de derechos sustanciales, el señor apoderado de víctima ha procedido a sustentar una nulidad indicando no compartir la modificación realizada por parte de la Fiscalía General de la Nación frente a uno de los procesados, en este caso el señor Freddy Burbano, en el entendido de que la audiencia de formulación de imputación en el escrito de acusación se le había imputado el delito de homicidio doloso bajo la figura de dolo eventual, y el día de hoy la Fiscalía ha modificado tal postura y ha acusado por el delito de homicidio culposo agravado. Debe entonces indicar el juzgado en primer término que lo que se pretende por parte del apoderado víctima y bajo el componente de nulidad
es que se realice un control material por parte de este juzgado frente a un acto propio de la Fiscalía. Frente a la postura de la unidad de indicar el juzgado que no observa ninguna irregularidad que sea capaz de generar o decretar la nulidad o que exista alguna violación de garantías fundamentales. Ello no fue debidamente sustentado por parte del apoderado de víctima. El entendido de que presenta o su postura es indicar que a su juicio se presenta un delito de carácter doloso y no culposo como lo propone la Fiscalía. Frente entonces al artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, no encuentra el juzgado alguna irregularidad para decretar la nulidad en el presente asunto, pues en efecto la Fiscalía, como dueña de la acción penal, ha referenciado que modifica la calificación jurídica frente a lo expuesto en la audiencia de formulación de imputación y claramente indicó el señor fiscal no contar con elementos materiales probatorios que puedan demostrar el homicidio doloso como fuera imputado y por ello procede entonces a variar la conducta. No hay, como lo indicó el apoderado de la víctima, que exista alguna irregularidad, algún desconocimiento específico por parte del fiscal, inclusive elementos materiales probatorios, pues los mismos que refirió frente a un grado de embriaguez 3 en el momento de la conducción y el exceso de velocidad fueron denotados como un aspecto fáctico por parte del señor fiscal. Atendiendo entonces lo anterior y lo que se pretende es una control, pues se realice un control material de la acusación por parte de este juzgado, pues deberá indicarse que el mismo resulta abiertamente improcedente en el entendido de que la Fiscalía cumplió con los derroteros específicos del artículo 337 y siguientes del Código de Procedimiento Penal para proceder a la formulación de la acusación y lo que, como en efecto ha señalado la jurisprudencia de la Corte, verificarse por parte del juez en el entendido de que no es solamente un copiado de piedra en este tipo de diligencias, es que se cumpla con esa narración clara de los hechos jurídicamente relevantes, que la misma resulte plenamente atinente al caso, que le permita a los procesados entender las razones por las cuales han sido vinculados a un proceso judicial, lo que en efecto ha realizado la Fiscalía en el día de hoy, en el que ha indicado o ha hecho una narrativa de los hechos debidamente circunstanciados, que han permitido entonces comprender las razones por las cuales se está llamando a juicio a estos dos ciudadanos. De igual forma, es perfectamente procedente el cambio de a realizar una modificación jurídica provisional. Eso lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia. Lo que no se puede cambiar son esa situación fáctica, lo que no ha sucedido. Inclusive no se da cuenta de eso por parte del apoderado de víctimas. Se ha hecho esa narración de los hechos. La Fiscalía ha sostenido que en efecto el ciudadano al que le está realizando la acusación y se le está evaluando la modificación, manejaba bajo el influjo de bebidas embriagantes y también en exceso de velocidad. Ello no lo desconoció la Fiscalía, pero soportó en que no cuenta con elementos materiales probatorios para ir más allá de demostrar un dolo y por ello entonces considera que la conducta debe tipificarse en la modalidad de culpa prestando y señalando esas razones apoyado en los elementos materiales probatorios con los que cuenta el señor fiscal. También como lo solicitaba el representante del Ministerio Público, hay algunos aspectos en los que el juez podría realizar algún control material de la acusación que realice la Fiscalía, pero pues en efecto este juzgado considera que no se encuentra dentro de esos casos en cuanto la narrativa de los hechos jurídicamente relevantes se encuentra debidamente circunstanciada y la modificación jurídica que se le ha realizado pues no es absurda, no es caprichosa por parte del fiscal. Claramente ha atribuido esa conducta a título de culpa y con la agravación correspondiente contenida en los artículos 109 y 110 del Código Penal. De allí entonces que no exista alguna situación que pueda este
juzgado verificar como irregular, como que afecte derechos fundamentales o la que sea digna de realizar un control material, máxime como es la fiscalía la dueña de la acción penal, la que con los elementos materiales probatorios procede a llevar a un juicio a un ciudadano, y ese tipo de adecuaciones y de situaciones que refiere el señor apoderado de víctima es como también lo acotaba el Ministerio Público, pretender adelantar un debate procesal que no corresponde a esta fase en el entendido de si existe dolo eventual o si existe culpa, como quiera pues que también existe la culpa con representación, figuras que son objeto de discusión en otras fases procesales y no en la que se pretende por parte del señor apoderado de víctima el día de hoy bajo la ejida de una presunta nulidad, este juzgado proceda a cambiar lo que sería inmiscuirse de manera indebida en un rol propio del fiscal general que tiene en este momento el caso competente y que luego el análisis de los elementos materiales probatorios a su juicio considera que debe realizarse una tipificación diferente. De allí entonces que no se observe por parte de este juzgado vulneración alguna de derecho de defensa al debido proceso y por lo tanto no accederá a decretar la nulidad que fuera solicitada por parte del apoderado de víctima el día de hoy al considerar que no existe vulneración alguna del debido proceso o derechos fundamentales, menos que pueda inmiscuirse en un rol propio de la Fiscalía General de la Nación cuando no se observa algún acto irregular tanto en la imputación como en la formulación de acusación y la modificación que ha realizado el día de hoy. Contra esta decisión proceden los recursos de ley. Fiscalía. Señoría, por parte de este delegado, conforme a la decisión. Apoderado de víctima, doctor postulante. Sin recursos, señoría. Doctor Alice. Sin recursos, señoría. Gracias. Bien, gracias. Como quiera que quien planteó la nulidad no ha presentado recurso, pues obviamente el juzgado procederá a indicar que o a que continuará al curso de esta diligencia una vez formulada la acusación por parte de la Fiscalía y procederá a preguntar si se va a realizar alguna adición, modificación o aclaración al anexo probatorio del escrito de acusación. Señor fiscal. Sí, su señoría. Se va a adicionar por parte de este delegado lo siguiente. Se adiciona informe investigador de campo FPJ 11 del 29 de septiembre del 2022, suscrito por Jacqueline Hernández Cuellar. Y segundo, el informe de investigador de laboratorio, suscrito por Lina Tatiana Méndez Gil, servidora adscrita a la SIJIN. Con la cual establece la plena identidad del señor Carlos Arturo Díaz Plaza. Y los documentos anexos, cartilla de cartilar y consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tercero, arraigo, realizado al procesado Carlos Arturo Díaz Plazas y suscrito por Luisa Fernanda Carrizosa Moreno, fechado el 9 de julio del 2022. Cuarto, plano topográfico. FPJ 17, de fecha 9 de julio del 2022, suscrito por el subintendente Óscar Alexander Ramírez. El siguiente es otro plano topográfico FPJ 17, de fecha 9 de julio del 2022, suscrita por el subintendente Óscar Alexander Ramírez. Y dicho profesional realiza un tercer plano topográfico de fecha 9 de julio del 2022. Tres bosquejos topográficos.
El siguiente es el informe pericial de necropsia y sus informes periciales complementarios solicitados que están pendientes de su desarrollo. Igualmente, el informe de reconstrucción analítica solicitada al Instituto Nacional de Medicina Legal, del cual a la fecha está pendiente su resultado. Y se adiciona de lo aportado por la representación de víctimas. La reconstrucción analítica realizada por William Corredor Bernal, jefe área de reconstrucción de accidentes de tránsito, CEDVIC Colombia S.A., fechado el día 12 de diciembre del 2022, en 116 folios. Y finalmente, como evidencias videográficas que se ratifican o si no están registradas, video de cámara de seguridad, uno, video del CAD, evidencia videográfica del CAD, que sí se ha anunciado en el escrito de acusación, aporte del conductor taxi, y la tercera, evidencia videográfica del parqueadero, video Chevrolet. Evidencias videográficas que se adicionan en el desarrollo de esta audiencia. Gracias, señor fiscal. ¿De qué manera está avisando el descubrimiento probatorio o qué manera lo va a realizar para que tomen nota aparte intervinientes? Señor fiscal. Señor fiscal, ¿me escucha? Señor fiscal. Señor fiscal, ¿me escucha? Doctor Carlos Fernando. Su señoría, no le escuché bien. Le preguntaba que de qué manera va a efectuar el descubrimiento probatorio para que partes e intervinientes tomen nota. Su señoría, sería de manera virtual que se haría el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, que no se hará en el correo institucional, dada la cantidad de elementos materiales probatorios, sino a través de un correo personal. Doctor, de todas maneras, para efectos de si es necesario que se acuda a su despacho, si existen videos y demás que se ha presentado inconvenientes con ello, por favor indica su oficina para que, si es del caso, también se pueda acudir por lo pertinente. Claro, su señoría. El despacho de este delegado es el instalaciones del Complejo Judicial Palo Quemado, bloque A, tercer piso, Fiscalía 41 seccional. Gracias, doctora. Así entonces se da por leído el anexo probatorio del escrito de acusación con las aclaraciones y modificaciones realizadas por parte de la Fiscalía del día de hoy para que en el término señalado en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal proceda al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física y demás. Le voy a solicitar a partes e intervinientes al grupo de WhatsApp creado para este juicio, no al chat de esa audiencia, sino al grupo de WhatsApp creado para este juicio, para que permanezca ahí, no haya inconvenientes con puntos, comas.
enviar los correos electrónicos a efectos de que se efectivice el descubrimiento probatorio. Doctor Miguel, ¿va a realizar algún descubrimiento en esta audiencia? No, su señoría. La defensa no cuenta hasta el momento con elementos para descubrir. Doctor Enrique. Señoría, como le repito, hasta la fecha no cuento con elementos para descubrir. Lo haré en la próxima etapa. Gracias. Así entonces, formulada la acusación, se procederá a fijar fecha para llevar a cabo audiencia preparatoria. 10 de abril, 8 de la mañana. Señoría, por parte de la Fiscalía presenta inconveniente. 10 de abril. 8 de la mañana. 8 de la mañana. Su señoría, presento inconvenientes y solicitaría se reprograme o se programe el 17, a las. 17 de abril a las 8. No, su señoría, yo diría el 10 de abril, 9 o 9 y media de la mañana no habría inconvenientes. ¿A las 9 puede? 17, ¿el 10 de abril a las 9? Sí, sí, sería, porque es una acusación, sería a las 9 de la mañana. El de las 8 de la mañana es una acusación. Ah, bien. 10 de abril, 9 de la mañana. ¿Apoderados de víctimas alguno tiene inconveniente con la fecha? Señoría, por parte de Gustavo Sierra no hay ningún inconveniente. Doctora Listidel. Su señoría, sí, de acuerdo a la fecha, no tengo inconveniente. Gracias. Ministerio Público. Sin inconveniente, señoría. Gracias. Doctor Miguel. Su señoría, sin inconvenientes. Doctor Enrique. Sin objeción, señoría. Quedan notificados en estrados. No siendo otro motivo, las presentes se terminan siendo las 10 y 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días, su señoría, igualmente para las demás partes. Hasta luego. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.